Muy buenos días a todos. Hoy, 9 de la mañana, en Posada de Valdeón. Sí, amigos, estamos en el corazón de Picos de Europa y nos dirigimos a la Transvaldeónica, 28 kilómetros con 1.200 positivos aproximadamente. Uf, primera vez que estamos en Picos y la verdad es que ya solamente esto impresiona. Y ya lo que oyes aquí por todo el mundo es que si no sé qué, que si no sé cuánto, técnico, tal. Bueno, lo iremos viendo, a ver qué tal se nos da. Subiendo y vamos avanzando. Bueno, seguimos aquí bordeando, siguiendo picando para arriba. Ya vamos cerca de los 200 positivos y no llevamos ni 2 kilómetros. Así que vamos allá. Kilómetro más con 8. Y se viene bajada. Kilómetro 4x4 y 900 activos. Estamos bajando bastante. 250 positivos. Y aquí estamos. Vamos. De momento muy guapa la carrera, ¿eh? Y eso que aún no entramos en lo que viene ahora, ¿eh? 5 kilómetros justos ahora mismo. 256 positivos. Vamos. Dicen aquí el compañero que empieza la carrera. A ver. Va concentrado. No nos comenta nada, solamente nos dice que va bien. Venga, vamos ahí. Bueno, amigos, ahora sí empieza la fiesta. Ya empieza a hacer calor. De la tromba que hizo, ya empieza a hacer calor. Me tuve que quitar el chubasquero que no aguantaba. Y va a hacer sol, ¿eh? Venga, chicos, genial. Venga, seguimos.
Mira, sé por dónde va allí. Empezamos a coger altura, poquito a poco. Bueno, vamos por la famosa arista de las cadenas. Es bastante vertical, pero bastante chula. Pues esto es, chavales, Picos de Europa. Bueno, impresionante. ¿Quién iba a decir que después de aquella tormenta tronando que iba a hacer este día? Que no quita que igual si vemos al llegar arriba, ¿eh? Pero de momento tocamos madera y seguimos. Me notáis la respiración agitada, pero es que acabo de adelantar unas 5 personas ahora en un momento que había ahí bajando técnico, y ya sabéis, lo mío es bajar de a pedir paso y adelante bastante. Y ahora aquí ya tenemos otra vez a Miguel y vamos a este paso entre la cueva. Guapísima, chicos. Aquí seguimos. Kilómetro 6,8. El ayer. Kilómetro 7,2. Casi 600 positivos. Y ya estamos a más de 1100. Ya queda menos. Hasta los 2000 y pico. Seguimos. Bueno, cambiamos un poquito de paisaje. Acabamos de salir del Lledo. Y ahora, piedras. De momento vamos bastante bien. 740 positivos. 7,8 kilómetros. Bueno, pues ya estamos metidos de lleno en las montañas, nuevo paisaje. Y a ver qué nos depara ahora aquí. Parece que hay una fiesta. Bueno, pues seguimos subiendo. Como veis, ya la cosa ya se empieza a pensar un poco. Y ahí vamos. 1427 positivos en la marca, 8 kilómetros y medio. Y, o sea, 890 de positivos, quiero decir. 1400 de altura. Tenemos que llegar a 2040, me parece. Al Collado Hermoso. Y luego vamos a subir otras cotas hasta 2300. Así que tenemos que subir bastante, bastante. Desde luego, batimos todos los récords de subir. Pero bueno, vamos allá. Y ya empiezo a tirar un poquito de las piernas, no estoy acostumbrado a subir tanto seguido. Hemos pasado los 1500, deben quedar unos 500 y poquito para llegar al Collado Hermoso, y llevamos 8,8. Bueno, ahí estamos. Venga, esta parte es bastante vertical, mira el canal donde llega la gente, y poco a poco. Kilómetro 9, 1600 positivos, y ya queda menos. 1600 positivos no, bueno, sí, 1600, 1600 de altura, quiero decir, que ya me lío. Y así que ya nos queda menos para llegar a Collado Hermoso. Como veis ahí el canal, todo eso es lo que hemos subido. Esta parte, bueno, pelín técnica no tiene. No tiene tampoco. Bueno, nosotros nos defendemos bastante bien en estas zonas. Y bueno, ahí vamos. Con ganas ya de coronar, la verdad. Pero bien, un poco cansado de piernas, pero de caja vamos bien. Con ilusión, con ganas. Ahora se nubló y eso me da un poco de, bueno,
de respeto, ¿no? Porque si cae otra tormenta de esas, telita. Bueno, aquí un poquito de aves. Con cuidadín y para adelante, chicos. La carrera es espectacular, ¿eh? Me está molando mucho. Ahora, como veis, primer rato que voy aquí, como quien dice, solo unos segundos adelante, unos segundos atrás. Así que aprovecho para hablar un poquito, coger un poquito de aire y nos dirigimos, como veis, hacia allá. Ya lleva la peña y después de aquel collado ya no, ya debe estar el refugio. Venga, seguimos, chicos. A power. 1115 positivos y seguimos a 1650 en este caso ya de altitud. Va quedando menos cada vez, pero bueno, se está haciendo un poquito largo. Tanta la subida tan larga, ¿no? Pero bueno, me gusta el terreno, ¿no? A ver cómo es arriba, ¿no? Que arriba es donde dicen que es más técnico. Pero bueno, decían, bueno, eso siempre, picos, tal. De momento, la verdad, me gusta, me es cómodo. No sé, me parece bien. Lo que pasa es que, claro, es muy, muy largo. Y si tienes un problemilla, pues, ojito. Porque bajar desde aquí con un tobillo mal o una pájara, tiene que ser lo peor del mundo. Me gusta el terreno este. Bueno, aquí voy a guardar cámara. Parece que se complica un poquín, aunque bueno. Kilómetro 9,7. Hemos sobrepasado ya los 1700 de altitud. Estamos ya llegando a las zonas de trepada. Hay alguna pequeñita trepada. Y ahora creo que llegamos a la zona donde hay que usar las manos. Y creo que va a ir un poquito mejor para relajar un poco la musculatura. Porque esto es bastante vertical. Y a ver, ahora mismo no voy pasado. Pero vamos ahí, vamos. Ritmo de carrera, vamos. Así que bien. Vale, hemos llegado a 1800 de altitud, 1270 positivos. Y 10 kilómetros justos ahora mismo. Unos datos impresionantes, pero mirad. Esto todo lo veo después en el vídeo, porque ahora aquí en directo ni soy capaz de apreciar todo esto, la verdad. Porque todo el riego sanguíneo va a las patas. Pero bueno, pequeño descenso. Así que ya sabéis, descensos y más por estas zonas, guardamos cámara. Bueno, esta zona es bastante técnica, bastante de trepar y bueno, va costando, pero ahí vamos. Uf, 1900 positivos y seguimos subiendo. Parte ya entre técnica y bastante técnica. Hubo zonas ahí de trepada que no es para todos los públicos, desde luego. Pero bueno, yo los llevo concretamente bastante bien. Y nada, ya veis. Intentando subir de la mejor forma posible. Hay que echar mano. Que. Tirar. Mucho. Bueno, ahí veis. Ya no puede quedar mucho, chicos. Deben quedar unos 100. Ciento y poquito positivos. Venga, seguimos. Bueno, gente, ahora sí. Kilómetro 11.516 positivos, 2.000 metros de altitud y hemos llegado a Collado Hermoso. Avituallamiento, refugio. Dicen que el más guapo de picos. Vosotros valoradlo. Yo, como no sé de otros
No he visto los otros, no puedo opinar. Pero este ser es impresionante. Ahí está el amigo Micos. ¡Micos, venga! Bueno, vamos a avituallar, ¿eh? Dame lo que quieres. Yo voy a bajar en la carrera, ¿eh? Allí dejamos Collado Hermoso. Y aquí seguimos subiendo más. 1540 positivos me marca. Hasta 2000 y pico aún nos queda algo más. Pero lo grueso ya lo tenemos hecho. Hemos comido medio plátano, un trozo de sándwich de nocilla en el ayuntamiento y hemos recargado los dos soft flask, que después de, en este caso, en mi caso, 2 horas y media justas, para 1 litro de bebida, pues se hace escaso. Y no me quiero imaginar la gente que tarda pues 3 horas en llegar con 1 litro, se va a hacer muy, muy duro. Pero bueno, muy buenas, gracias. Aquí seguimos con todos los montañeros que nos vamos encontrando. Hay que hablar, hay que... Si hablamos es que hay fuerza, ¿no? Eso dicen. De momento ahí seguimos. Cuando no hablemos, chungo. Bueno, impresionante, ¿eh? Collado Hermoso ahí. Espectacular. Brutal. Los 1100 positivos y seguimos subiendo. Se está haciendo la pesada la subida, ¿eh? Mucho, mucho rato subiendo, casi, casi sin descanso, y las piernas lo notan. Pero bueno, hace bastante sol, aunque la temperatura no es muy alta, por suerte. Será también porque estamos a 2000 y pico de altura. Si no, ya me veo. No sé dónde me veo, pero no me veo. Así que subiremos un poquito más y entiendo que empezaremos a bajar. A ver qué tal vamos de piernas para bajar y a ver qué pasa. Vamos allá. Bueno, aunque no acostumbro a sacar la cámara en bajadas de este tipo, es que claro, al final nos perdemos mucho, mucha historia si no la saco. Entonces, bueno, grabamos un poquito por aquí para que veáis. Lo voy un poco más despacito, con cuidado, porque no puedo mover los brazos tanto como me gustaría para bajar. Y bueno, pero bueno, está muy guapa la bajada. Es un poco técnica, pero tampoco tiene demasiado. Y nada, aquí seguimos, kilómetro 13, venga, vamos. Kilómetro 13 y medio, 3 horas, 1700 positivos, y ya veis, seguimos en el medio de las montañas de Picos de Europa. Las piernas van cansadas, ¿eh? De caja y demás aún voy bastante bien, pero las piernas, es demasiado desnivel que hay, terreno muy difícil de andar y correr, pero bueno, aún así, pues ahí vamos, ¿no? Esta parte muy pedregosa, como podéis ver, pero bien, me gusta. Bueno, ahí veis a los corredores hormigas. Ahí, muy guapa esta bajada. Hay que ir con cuidadín. Bueno, voy a guardar la cámara. Era simplemente para que lo vierais un poco que hay por aquí, ¿vale? Epa. Pues ya hemos bajado de toda esa parte un poco técnica, un poco peligrosa, y ahora ya zona corrible,
Llevo el Aquiles, que no sé ni dónde lo tengo, la verdad. ¿Para qué nos vamos a mentir? Pero bueno, el cuádriceps es derecho. Esta semana, ya lo dije también, entrenando ya notaba que estaba cargado. Me tira del rotuliano. Pero bueno, no es nada importante, es una molestia. Lo del Aquiles es más que molestia, la verdad. Pero bueno, no es incapacitante, por lo menos. Pero bueno, es una molestia intensa. Y nada, la zona espectacular. Me recuerda un poco la zona después de los Tiangorri, este en Cegama, la pradera, muy del estilo. Pero bueno, nada que no hayamos visto en otros trails, la verdad. Nada, ahora me dijo ahí un paisano que había unos 150 positivos y nada, guardar un poco de piernas. Estamos a 1900 de altitud, 1743 positivos y ya nos quedan sobre 500, ¿no? Entonces, pues bueno, y nos quedan 20, no, claro, que 20, 14 kilómetros, estamos en la mitad de la carrera ahora mismo, me marca 14,60. Así que nada, con calma, despacito y buena letra, que ahora ya casi lo tenemos, porque tenemos casi todo el desnivel. Aunque en kilómetros no falte mucho, desnivel tenemos más de 3/4. Entonces ya lo difícil está hecho. Supongo que ahora habrá una bajada potente, corrible. Ojalá. Y a ver qué tal. Esta parte tampoco se puede correr, ¿eh? O sea, se puede correr, pero gastas igual un poquito más de lo que te compensa. Por lo menos a mi nivel, quizá. Prefiero aquí ahorrar un poquito. Corrí bastante toda aquella zona, sea tramos, pero aquí que está bastante rota y hay piedra suelta, se te puede ir un tobillo, un tropezón, la puedes liar y no me apetece, tío. Tenemos el objetivo de las 21 leguas a la vuelta de la esquina. Ah, bueno, y aprovecho ya para decir que aunque este mes no hemos subido nada al canal, no he estado parado ni mucho menos, al contrario, he estado entrenando mucho y bastante bien. Hemos hecho carreras todos los fines de semana, excepto el pasado que descansé. Pasa que hicimos carreras cortas de asfalto, hicimos 5 kilómetros en Foz, 5 kilómetros en Burela, 7 en Barreiros, que también bajaba a la playa y por el agua, y luego otros 7 en donde. Ay, en donde hicimos otros 7. En Foz también, la de Foz, que fue la última que hice. Y nada, bastante bien, no estamos de correr rápido, entonces tampoco se le pueden pedir peras al olmo. Pero mira, ni tan mal. Nos da un poquito de chispa. Hice también cada 2 semanas unas series. Un día de series cada 2 semanas en este último mes y medio. Así que bastante bien. Y luego pues lo típico, hicimos subidas, bajadas fuertes, o sea, subidas fuertes, bajadas fuertes, un poco de entrenamiento de lo nuestro, no de montaña. Y luego pues rodajes en Z2, super aeróbicos, pensando en la 21 leguas. Y nada, poco más que comentar. La carrera bien, llevamos 3 horas 16. Voy más o menos a... bueno, más o menos no, voy clavado. Media hora gel, que son 25 gramos de hidratos de carbono. Ya sé que la peña mete 90 y más, pero yo si hago eso me estalla el estómago. Yo no soy tan pro, soy un popular de mierda. Así que yo con 50 o algo más, porque al final siempre llevo también isotónica, le voy metiendo un poco, pues serán sobre 50-60 gramos de hidratos de carbono a la hora, o algo quizá un pelín más, si hay en el ayuntamiento como algo, pero por ahí anda. Y nada, aquí tenemos... ¿qué tenemos aquí? No sé qué, vale, aquí. Bueno, retransmitimos ahora en breve, vale. Kilómetro 15,8. Son 24. 3 horas 29, 1800 positivos. Y ahí seguimos. Nos comentan por aquí que falta esta subida y que luego ya es todo bajar. Así que a ver, porque serían entonces
más de 8 kilómetros de bajada. Eso sería magnífico para nosotros. Pero a ver. A ver, a ver. Vamos. Poco a poco. Guardando un poco. Las patas van cascadas. De pulso vamos bien, manteniendo el motor. Hay que guardar para bajar bien. Y a ver qué pasa. Cada hora estoy metiendo una pastilla de sal. Y ahora meteré un gel que vamos a llegar a las 3:30. Y ya me toca. Ese es el plan. Hasta meta. Let's go. Pues bajadísima fuerte. Hasta el avituallamiento. Ya veis. Pam. Ya estamos saliendo de la zona esta fuerte de montaña. Por fin. Nada, bien, lo llevamos bastante bien, ¿eh? Entramos aquí un grupito. Venimos aquí con un grupito charlando. Y bien, y bien. Disfrutando. Y sufriendo a partes iguales, ¿no? Que es lo que suele decir. Así que nada. Kilómetro 16, 28, 1800 y pico positivos ya. Y bajando. Así que. Let's fucking go. Bueno. Pues a ver. Acabo de tener un resbalón. En una bajada. Esa bajada era bastante técnica y había mucho, mucho drop. Y en un, bueno, una zona de pedrero se me fue un poco el pie y bueno, me lastimé nada, un poquito, pero no fue nada, fue más que nada el resbalón y el frenazo en seco, ¿no? Que te pega el latigazo en la pierna. Pero bueno, bien, ya me pasó. Y ahora vamos ya otra vez subiendo otro poco, como podéis ver, y casi 1900 positivos ya. Que ya no puede quedar mucho, chicos. Llevamos casi 17 kilómetros. O sea, 11 a meta. Está hecho. Venga, tiene que ser ya más casi todo para abajo. A ver qué podemos hacer. Pues nada. Ahora esta zona es horrible. Y hay avituallamiento. Ahí ya, nos han dicho. O sea que recargamos bidones. Y nos afrontamos ya a la recta final. Faltan algo más de 10 kilómetros y en principio ya deberían ser de correr, entonces deberían hacerse más rápido. Llevamos 3 horas 47 de carrera y las piernas ya pesan un poco y hace bastante calor aquí ya, que hemos bajado a 1779 en marca. Aún así estamos altos. Es una carrera que va casi todo el rato por 2000, ¿no? Está muy bien. Bueno, ahí ves todo el macizo. Una auténtica pasada. Y nada, nos alejamos ya de ahí. Cambiamos de paisaje. Aquí ya no hay tanto gas para correr fuerte. Venga, ahí está el avituallamiento. Perfecto, chicos. Venga, vamos a recargar, coger fuerza y afrontar la parte final. Let's fucking go. Venga, vamos. Esta es la típica bajada de las nuestras, de las que nos gustan. Como veis ya, es terreno mítico nuestro. Por aquí ya vamos fluyendo, digamos, mucho mejor. Bajando a un ritmo sostenido, no muy fuerte, pero bien. Pasa que, claro, todo el desnivel que llevamos pesa mucho en las piernas y por eso tampoco puedo bajar por aquí como un loco, pero bueno, vamos bajando, rotando a un ritmo controlado. Muchas gracias. ¡Ánimo! Muchas gracias. El charco, pasa por la izquierda. Perfecto. Ay, llevaba los zapatos muy limpios. No podía ser eso. Venga, seguimos bajando. Y nada, conectamos en breve. Bajada interminable. Seguimos adelantando poco a poco, pero llevo un punto aquí. Me está costando ya. Uf.
Venga, seguimos informando. Vamos en el kilómetro 20 y paso. Sales, 1.79, 1.4. Acabamos de rellenar en el ayuntamiento, pues vimos agua fría, rellenamos bidones y tomamos un poco de melón. Los ébicos nos acabamos de encontrar y ahora vamos ya a finalizar la carrera. La bajada final ha sido mortal completamente porque después de la semejante canal todo subiendo. Y ahora esta bajada interminable. Te remata las piernas, que de lo que no está escrito. Y claro, yo llevaba un punto que me iba fastidiando muchísimo. Y con la inclinación no te puedes relajar, vas con el core en tensión y bastante mal. Y nada, ahora vamos suavecito, a ver si llegamos. Estamos ya a 1.155 metros. Joder, bajamos desde 2.000 y pico. Es una barbaridad. Y nada. Ahora ya no puede faltar mucho. Kilómetro 21.7 y son 28. Así que nada. Hasta meta. Vamos. Bueno, gente. Llevamos ya 2.000 positivos. Kilómetro 22.75 y ya queda menos. Ay. Vamos cansados de piernas y bueno, ahí estamos. Ya queda poco, ¿eh? Venga, último esfuerzo, que lo tenemos. No es que vaya mal, que hoy voy bien. No es como entre las bestas o tal. Voy bien, pero voy cansado de piernas porque llevamos 2.000 positivos en las piernas. En 22 kilómetros y pico, que es una barbaridad. En fin, seguimos. Bueno, pues nada, seguimos de pisteo, casi kilómetro 25 y ya no debe quedar nada. Esta parte toda, correr y ahí seguimos. Bueno, ahí parece que viene un repechín y a ver. Totalmente. Bueno, estamos victoreando que vamos de gran meta. Estamos ante la última subida de todas, el pueblo ya está ahí. Y a subir al mirador, lo tenemos ya ahí, la antena que se ve. Bajar el cortafuegos y... ¡fin! Y por hoy está bien. Iba a caer una tormenta que vamos a flipar, me parece a mí. La daban para las 4, son las 3 y 25 y no sé yo. En fin, esto se acaba. Mirador. Lo tenemos, chicos. Aquí vamos a la grupetilla, todos juntitos, hasta Posada de Valdeón. Vamos, chicos. Ya se ve allí el arco, ¿eh? Es que no queda nada. Daremos no caernos aquí. Técnica buena de bajada ahí de los compis. Uy. Esto es vertical, chavales. No sé si se aprecia en el vídeo, pero esto es una barbaridad. Menos mal que tiene hierba y agarran la zapatilla. Porque esto en tierra, bajas con el culo. Esta parte es brutal, ¿eh? No. Lo tenemos. Está fecha. ¡Vamos! Estamos juntos. Y entramos los tres. ¡Venga, enhorabuena! ¡Adiós!
y vamos a llegar en 5 justas, chavales. No me lo creo. Mira, chavales, buenas.